Se encuentran diferentes puntos y ahora les vamos a pasar información que nos están trasladando vía WhatsApp. A través del 5534-8061 nos envían estas imágenes impresionantes del comportamiento del río, de uno de los ríos y sobre todo de afluentes. Nos están hablando que esto se registra en Huehuetenango. En Agua Dulce nos envían este video, Agua Dulce, Huehuetenango. Por lo que hemos visto hasta este momento, sí son varios ríos los que se encuentran desbordados, crecidos, con la potencia tan enorme que usted lo está viendo en estos momentos, impresionante realmente estas imágenes, cómo el río está desbordado, cómo las casas prácticamente se les está inundando. Veamos estas imágenes, vamos a escuchar lo que se vivió en Huehuetenango a través de lo que nos están enviando en nuestro WhatsApp 5534-8061. Fuerza de la corriente destruye, lleva todo a su paso, incluso parte del agua. Se puede ver cómo ingresa a una de las viviendas. Así es de fuerte y de potente la naturaleza. Vea usted, las imágenes son más que descriptibles. Aquí se puede observar cómo está arrastrando todo este río. Realmente las inundaciones, el desbordamiento de ríos, todo lo que se está viviendo en Huehuetenango, una de las zonas en donde también se han registrado tragedias bastante alarmantes, y acá tenemos estos detalles. El presidente de la República ayer indicaba que iban más de 50 fallecidos por los deslizamientos en Huehuetenango y por los deslizamientos de San Cristóbal Verapaz. El alcalde de San Cristóbal Verapaz también indicaba que eran más de 100 muertos. En fin, hay cifras que luego ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres va a conocer seguramente más adelante ya cifras oficiales, porque el equipo de búsqueda y rescate está ingresando hacia estos territorios para poder sobre todo rescatar más cuerpos. Así que ya tenemos en estos momentos información también de lo que nos envían a través de nuestra plataforma de WhatsApp, en donde una de las personas nos indica lo siguiente. Usted va a poder observar este video.